Bueno, pues después de recibir la llamada de Vlad, vamos a comenzar la misión. Ah, fuck you. You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. Hey. I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. Позвони мне когда-нибудь, хорошо? Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Very catchy. Sit down. Cousin... Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey Bell. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months. And I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Bueno, pues tenemos que ir a la tienda, ¿no? Donde tenemos que ir a pedirle el dinero que le deben a Blas. Bueno, cogemos un coche. Vamos, he llamado un taxi, pero me da que lo he hecho mal. No me acuerdo los controles bien todavía y hasta que no los pille del todo, pues así andaremos. Bueno, seguimos la marca del GPS hasta el punto amarillo. No, siendo la línea ya llegamos. No son recorridos muy largos. En principio, como he dicho, estas misiones son fáciles y para ir poco a poco pillándole el truquillo a todo. Entonces seguimos. Bueno, esta parece que va a estar más lejos que las anteriores. Pero bueno, poco a poco. Me he chocado con ese. No miran por dónde tienen que ir y es lo que pasa. Bueno, parece que ya enseguida estaremos, supongo. Sí, ya estamos, ya. Vale, paramos en la marca amarilla, como siempre. Bueno, en este caso hay que bajarse para que... Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Hey, Lucy. Como se niega a pagar, tenemos que buscar algo para romper el escaparate. Ya aparece ahí en la marca. Una marca verde y cogemos cualquier cosa de aquí, cualquier escombro. Con el L1 vamos allí. Como podéis ver, cuando cogemos algún objeto, tenemos ahí en la mano como una mano y una flecha. Eso es que tenemos algo pillado. Entonces ahora tenemos que hacer, pues apuntar con el L2 y arrojarlo con el R2. Como si fuera un puñetazo, un disparo. Pues en este caso, arrojar un objeto. Vale, después de haber amagado mucho, pues... Vale, ya se ha bajado un poco de la burra y nos va a pagar. Vale. Ahora ya que nos ha pagado, tenemos que darle el dinero a Blas y listo. Ahora simplemente tenemos que seguir la marca amarilla del GPS. Bueno, al final va a ser volver por donde hemos venido. Tampoco tiene tanto misterio. Vale, que listo. Anda que... Bueno, ahora es bastante recto.
Ahora cogerá bastante velocidad. Vale, sin capot, nos hemos quedado. Los de hacer gilipollas con el coche. Vale, ahora para la izquierda. Hay que frenar un poquito, si no. Aquí había que frenar un poco más. No como he hecho yo, que al final me he dado un toque con otro. Bueno, ya estamos en la última recta. Es todo recto. Y ya llegamos enseguida. Sí, ahí está. Hey, Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Misión finalizada y nos dan 50 míseros dólares. Ahora pasamos a hacer otra misión de Vlad, de nuevo. Bueno, ahí ese salto ha sido porque Warlow. Y bueno, he dejado la parte para jugar de otra. My friend, smoking in a bar is a crime, plain and simple. You're joking, right? This is a joke. You're playing hey, a joke. Mallory, tell Fettig his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen. You did good with the people the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done differently. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Special! Easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho, ho. Hello, Vlad, говорю. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Joder, a este tío le debe pasta a todo Dios. Vale, ahora tiramos a la lavandería. Buscamos un coche, cualquier coche. El primero que pillemos, mira este. El que más rabia nos dé. Y bueno, como siempre, pues seguir la marca del GPS y ya está. Cambio un poco de música. Poner otra emisora, para no estar siempre con la misma. Vale, por hacer el gilipollas. Vale, está bastante cerca. Va a ser una misión relativamente sencilla, parece, por ahora. Vale, entramos dentro. Vale. A seguirle, al punto rojo. Vamos, que era el dueño de la tienda que le debía pasta. Cogemos cualquier coche y bueno, le seguimos. Simplemente tenemos que hacerle, pues darle toques, ahí, investirlo hasta que me pare, como dice el diálogo. Bueno, empezamos a acosarle poco a poco y bueno, seguimos. Habrá momentos que se me irá seguro. Sí, me cogerá ventaja, pero bueno, al final siempre se le pide. Aunque le está costando, pues igual. Bueno, vamos a... Ya está. You got me. You got me, okay? Why have you not paid Vlad the money you owe him? I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon. Or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to her.
I thought this country was different. Vale, misión superada. Bastante fácil, la misión, muy fácil. Pero bueno, hay que ir poco a poco. Simplemente seguirle y no ponerse nervioso. Bueno, ahora le llamamos a Blast y le decimos que ya comprendió el mensaje, como pone el diálogo. Vamos, joder. Voy más pensando en otras cosas que la hostia. Como voy leyendo el diálogo, no me percato de la carretera y al final me doy con cualquier coche. A ver si llegamos. Ah, bueno, ahora podemos elegir la V de Blaz o la R de Román. ¿Qué cogeré? Pues va, voy a por la de Blaz. Estoy cogiendo el gusto. A ver qué tipo de misión nos toca. Pero bueno, nos va a tocar la misma, seguro. Ahora el peso de Roman. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. I'm sitting here with Brucey. Well, we're sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. The fucking stupid bastards. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Fuck! I think they see us. Have to call Nico.